Siéntate acá, mi amor. ¿Dónde está el volumen? Está bien. ¿Qué has hecho, mi vida? Acá está mi bolsillo. Ni su micro está apagado. Misita, no se le escucha. Ahora sí, ya se me escucha. Y hasta ahora sí. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, mi física. Buenas. Todos con los micros cerraditos. Vamos a cerrar todos nuestros micros. Vamos a cerrarlos. Yo te voy a ayudar a cerrar los micros. La colchoneta para usar el duelo, ¿ya? Ya, acomoda tu manta, acomoda tu colchoneta, que estés recontra listo y vamos a empezar. Yo no al tengo para echarme. Ya, coloca una manta en el piso si no tienes para echarte algo. Porque ya vamos a empezar, ya. Ya tenías que haber arreglado tus cosas. Tú ya tienes que empezar tu clase con todo tu espacio preparado para que no nos demoremos mucho. Al final de la clase te voy a tomar lista y abrimos tu micrófono y conversamos un ratito, ¿ya? Ahora con el micrófono bien cerradito para que me puedas escuchar y tu cámara prendida para que yo también te pueda ver y podamos trabajar. Entonces, hoy día te estaba contando, vamos a hacer la historia de un árbol. Un árbol grande que se llamaba el sauce. Y este sauce era un sauce renegón. Todo el tiempo se enojaba así y estaba de mal humor. Te voy a contar la historia de ese sauce, ¿sí? Entonces, vamos a empezar poniéndonos de pie. Todos paraditos, bien paraditos ahí. A ver, te quiero ver parado. Bien paradito. Listo para empezar. Preparado. Y está. Este es el cuento del sauce renegón. El sauce renegón empezó naciendo en un bosque. Cayó del cielo siendo una semilla. A ver, conviértete en una semilla. Échate sobre tus piernas y abraza tus piernas. El sauce fue una semilla que cayó del cielo y poco a poco con el tiempo creciendo y creciendo. Despacito estiras tu cabeza para adelante y vas creciendo.
gotitas de lluvia que caían y caían y caían, fue creciendo y creciendo y se hizo un poco más grande, un poco más grande nada más ahí sobre tus rodillas. Y esta semillita echó su raíz en la tierra y comenzó a crecer más, ya tenía su raíz y le salieron unas ramas. A ver, unas ramas, pon unas ramas con tus manos. Ya estas ramas todavía eran muy débiles. Y el sauce era pequeño y se movía de un lado para el otro. Se movía y se movía. Y este sauce siguió recibiendo la lluvia. A ver, estira tus manos y espera la lluvia con tus dedos. Recibía las gotitas del agua y con sus raíces comía la tierrita y se hizo un poquito más grande. Un poquito más grande, ¿eh? Un poquito más grande. Un poquito más grande, hasta que el tiempo pasó y este sauce se hizo súper grande, súper enorme, y fue un gran árbol, enorme y feliz. El sauce tenía un tronco muy fuerte junto a tus pies, muy fuerte, que se estiraba hasta el cielo. A ver, estírate hasta el cielo con tus manos, trata de agarrar el cielo. Era un tronco gigante el de este sauce. Y sus raíces estaban muy fuertes pegadas a la tierra, casi nunca se caían. Y el sauce estaba tan feliz que cantaba una canción. Te voy a enseñar la canción. ¿Sí? Primero vas a colocar tu pie así como el mío, mira. Tus deditos en el piso y apoyas la planta de tu pie al costado, sin caerte. Segunda postura, llevas tus manos al pecho. Tercer postura, llevas tus manos sobre tu cabeza, sin caerte. Cuarta postura, nos sentamos en el piso. Manos arriba, al pecho, arriba y a tus pies. ¿Sí? Esas son todas las posturas que tiene nuestra canción. ¿Estás listo? Vamos a hacerla. Voy a colocar la música que bailaba este sauce para que tú bailes conmigo. Yo soy un árbol pequeño, brote de la tierra, de los pies al sol. Yo soy un guardián del agua y entre mis raíces, manos arriba, sueño pronto. Yo soy un árbol mediano, amigo de un ave que un día mi rama llegó. Yo soy guardián del viento, promesa del cielo, quiero alcanzar. Hay una pieza en tu rojo corazón, que es un grano y en el mismo tiempo completará una canción. Hay tanta vibra debajo de tu cuerpo, cantando que mi sombra será un rato. Y vuelvo a ti. Yo soy un árbol muy grande, abuelo gigante, que en el bosque inmenso sembró. Yo soy un guardián del tiempo, y entre más viejito, más bonito soy. Hay una fiesta en tu rojo corazón, y la chica no tiene miedo, que toma una canción. Hay tanta mierda que va a poder estar colgando, que mi sombra sea un diablo. ¡Y arriba! ¡Muy bien! Y ahora vamos a movernos como el baile de los árboles.
una canción. Hay tanta vida debajo de mis ramas colgando que mi sombra se abre una flor. ¡Muy bien! ¡Se abre una flor! Nuestro sauce cantaba todas las mañanas esta canción porque él estaba muy feliz de los pajaritos. Sarman estaba muy feliz de la lluvia que caía sobre él. Estaba muy, muy feliz de todas las bendiciones que recibía. Pero poco a poco fue pasando el tiempo y este árbol que tenía aquí había crecido feliz y contento, comenzó a ponerse muy enojado de todo. A veces venían unos pájaros, ¿te acuerdas cómo eran los pájaros? Venían unos pájaros volando, a ver, sin caerte. Venían del norte, cambia de pierna. Y venían del sur los pájaros, sin caerte, eso, volando. Y se paraban con una patita. Mira cómo va mi pie, este pie va por adelante. Y se paraban ahí, sobre el sauce, a ver, sin caerte. Mira, cruzas tu pie por adelante y bajas un poquito. Se paraban así sobre el sauce y con su piquito sacaban las hojas para hacer su nido. Se agachaban despacito y sacaban las hojitas. Otra vez se agachaban despacito y sacaban las hojitas. Y una vez más se agachaban y sacaban las hojitas. Y con esas hojitas construían su nido. A ver, construye tu nido. Junta tus manos y extiende para construir tu nido. Estiraban y ponían todos los palitos y las hojitas hasta que estuvieran súper arregladas, súper acomodados. Y cuando ya estaba listo el nido, movían su colita. A ver, mueve tu colita. Movían su colita. Y se sentaban sobre su huevo. Colocaban su huevito, porque cuando los pajaritos hacen un nido es porque van a tener un bebé. Y ponían su huevito y se sentaban en apoyar ahí, sobre el gran sauce. Hasta que el pollito estaba listo para nacer. Y salía de un huevito. A ver, conviértete en un huevito. ¡Conviértete en un huevito! ¡A ver, un huevito! ¡Ay, qué hermoso huevo! ¡Súper! Tienes que tener forma de óvalo. ¡Eso! ¡Y crick! ¡Una alita para arriba! ¡Crick! ¡Otra alita para arriba! ¡Saca tu cabecita! ¡Saca tu cabecita de a pocos! ¡Saca tu cabecita, tu cabecita! ¡Estás listo para nacer! ¡Ahora vas a sacar una patita! ¡Una patita afuera! ¡Otra patita afuera! ¡Muy bien! ¡Y vas a querer volar con tus alas! ¡Ahí! ¡Abres tus alas! ¡Y tratas de volar! ¡Eso! Y así nacían los pollitos, nacían todas las aves, los bebés de las aves que iban donde el sauce. Y de pronto, un día vino otra ave, muy hermosa, volando. Prepárate para volar, estira tu colita y vuela. Vino el ave volando desde muy lejos. Voló por un lado, cambia de pierna y voló por el otro. Y se posó sobre el sauce. Colocó su patita, como te enseñé, y se colocó. Y cuando estaba lista a sacar con su piquito las hojas, el sauce se paró, muy malo, y le dijo, ¡shu! 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 Y con su otra
logrando mi copa, ¿no ves que tengo estas ramas hermosas que tú estás malogrando? Y entonces el pajarito, que estaba así, paradito, muy despacio, listo para sacar las hojas, se puso muy triste. Muy triste. Se acomodó ahí muy, muy, muy triste. Porque el sauce no lo dejaba hacer su nido. Y se quedó ahí con su carita de pena. A ver, ¿es tu carita de pena? Puso carita de tristeza. Y le dijo, pero señor sauce, ¿por qué no quiere que yo haga mi nido en sus ramas? Y el sauce grande y enorme, con su rama estirada y sin caerse, le dijo, señor pajarito, vete de aquí a otro árbol que yo no te quiero aquí. Y regresó y se estiró con su cara muy enojada. What if I'm a dream? Y entonces el pajarito, que estaba muy triste aquí, no le quedó más que irse volando. Y se levantó despacito. Levantó su colita, abrió sus alas y se fue volando. Eso, se fue volando, volando. A otro árbol. Y el sauce se quedó ahí con cara de muy contento, porque ya nadie iba a destruir la copa de su árbol. Se quedó ahí feliz. Y de pronto pasó el tiempo. Y el sauce, como no había pajaritos que se comieran y arrancaran sus hojas, el sauce tenía una copa muy grande. La copa es esa parte donde están todas las hojas del árbol. Y eso hizo que nuestro árbol se fuera para un costado. Se inclinara para un costado. Puedes abrir un poco más tus piernas e inclinarte un poco más si deseas. Se inclinó para un lado por el peso. Y se fue para adelante. Se dobló. ¡Se dobló nuestro sauce! ¡Porque tenía mucho peso! Y luego, el sauce tomó mucho aire y hizo el esfuerzo de levantar su copa otra vez hasta arriba. ¡Ay! Dijo, ¡sí puedo mantenerla aquí! ¿Pero qué crees que pasó? ¡Otra vez para el otro lado se inclinó! ¡No podía resistir el peso! ¡Y otra vez! ¡Se fue al piso! ¡Toda la copa del árbol estaba en el piso! ¡Se había caído completamente la copa de este árbol! ¡Y el sauce no sabía qué hacer! ¡Intentó levantar su copa! Pero se volvió a caer. Volvió a intentar con todas sus fuerzas. A ver, ponte súper fuerte y trata de levantar tu copa. Intenta levantar tu copa. Ya casi, pero otra vez se cayó. Y entonces el sauce se dejó caer al piso. Y lloró mucho. Lloró. Lloró muchísimo de tristeza porque ya nadie lo iba a querer, porque ahora estaba feo, estaba todo doblado, todo resfriado y se sentía tan triste. ¡Misita! Dime, mi amor. Ya falta poco para que ya termine porque ya quiero almorzar.
todavía nos falta un poco. Vamos a seguir haciendo nuestra historia. Ya falta poquito y ahorita te vas a almorzar. Porque ya se está acabando mi batería de mi celular, de mi mamá. Ya, vamos a esperar 20 minutitos más. Ya está. Y entonces este sauce que estaba ahí llorando fue escuchado por un pajarito que estaba por ahí. Este pájaro era un cuervo. Un cuervo con sus alas así. Que estaba por ahí parado escuchando. Y decía, ¿quién estará llorando? Voy a ver. El cuervo se paró. Levantó su colita. Y voló. A ver, sin caer de ahí. Sus alas eran más cortas, entonces. Mira cómo eran las alas del cuervo. No eran tan largas, eran más cortas. Y tenía su colita ahí doblada. Y se paró. Y cambió de patita. Y otra vez voló, sin caerse. Hasta que encontró al sauce. Y lo miró y le dijo, ¿por qué estás llorando, sauce? Y el sauce que estaba aquí, llorando, levantó su cabecita. Y le dijo, estoy muy triste porque no puedo levantar la copa de mi árbol, pesa mucho. Y eso ha hecho que mis ramas se caigan al piso. Y ya no voy a ser bello ni nadie me va a querer. Entonces el cuervo, que lo había estado escuchando, se le ocurrió una idea. Le dijo, yo te voy a ayudar. Y fue a buscar a más aves. Se preparó para volar, levantó su colita y voló. Voló, 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 voló. Hasta que llegó a un río. ¿Te acuerdas cómo se movía el río? Con tu mano. Llegó a un río, eso, con una mano y con la otra. Y en ese río había muchas aves tomando agüita. Todas las aves estaban acomodaditas y se agachaban para tomar agüita. Y se agachaban. Y entonces cuando el cuervo llegó, les dijo, amigas aves, hay un sauce en el bosque que necesita su ayuda. Tenemos que llevarle agua y ayudarle a quitar tantas hojas para que él se pueda levantar. Entonces, todas las aves que estaban ahí, pensaron, ese sauce es muy malo, no ha dejado que nosotros hagamos nuestro nido en sus ramas y estamos enojados por eso. No deberíamos ayudarlos, me dijeron. Pero el cuervo... ¡Oye, visita! Dime, mi amor. Ya rápido, se está acabando mi batería y estoy ya en 27, ya quiero almorzar. Que lo enchufe para que nos alcance el tiempo, si nos alcanza. Y el cuervo que estaba ahí, con tan buen corazón, les dijo, tenemos que ayudarlo, tenemos que ser buenos con él. Y los convenció. Y entonces todas las aves se prepararon para volar. Todas juntas volaron. 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 Hasta llegar donde...
no tengo más fuerza. ¡Ay, te cansaste mucho! Ahorita vamos a descansar. ¡Y se logró poner de pie el sauce! ¡Y el sauce estaba muy, muy agradecido con las aves! ¡Se sentía muy, muy contento! ¡Muy feliz de haber podido ser ayudado por las aves! Y les cantó una canción. Te voy a colocar la canción. Vamos a sentarnos bonito, tranquilitos, y vamos a escuchar nuestra canción. La canción que le cantó el sauce a las aves. Me voy a sentar ahí. Gracias al sol, gracias al agua, al viento y al mar, gracias al aire del amanecer, gracias a la tierra y al frío también. ¡Manos arriba! El frío también. Cierro mis ojitos y escucho la canción. Gracias al sueño y al despertar, gracias al árbol y a la libertad. Gracias mamá y gracias papá, gracias a la vida que todo me está. Restos de pechos. Y ahora abrimos los brazos. Gracias a mis ojos y a mis pies, gracias por todo lo que... ¡Ya tus manos, Renata! La noche que trae el descanso y a las estrellas que me están mirando, que me están mirando. Y así les cantó este sauce, les cantó con su boquita, ¿cómo hacía? Eso, así les cantaba. A ver, muy bien. Nada. Y esa canción era una canción mágica. Esa canción la había aprendido el sauce de un hada que apareció una vez en sus ramas. Y esa canción ayudaba a que tú conectaras con las demás personas, ayudara a que te sintieras feliz y contento. Y cuando el sauce la cantó, todos los pajaritos bailaron a su alrededor. ¡Vamos a bailar! A ver. ¡Vamos a bailar! Y todos los pajaritos bailaban, moviendo sus alitas, porque estaban muy felices de haber ayudado al sauce. Y bailaban. Y bailaban también alrededor del sauce. Así
dijo, gracias. Gracias por ayudarme. ¡Otra vez estoy vivo! ¡Y fuerte, miren! ¡Ya no me caigo! ¡No me caigo! ¡Estoy lleno de vida como cuando era joven! Les pido perdón por haber sido malo. Y levantó su otra ramita. Y les dijo, lo siento mucho. Desde ahora voy a dejar que todos hagan aquí sus nidos. Y estén siempre conmigo. Y me ayuden y jueguen y seamos amigos. Y ya nunca más les voy a decir, ¡shu, shu! ¡Shu, shu! ¡Shu, shu! ¡Shu, shu! Ya no les diré nunca más. Ahora siempre voy a dejar que ustedes se paren encima mío. Y se acercó al amigo cuervo. Y le dijo, tú cuervo sobre todo, tú has sido muy bueno conmigo. Y te voy a regalar una fruta maravillosa. Y agarró y le dio la fruta. A ver. Mira cómo es esta fruta. Junto a mis palmas y formo una fruta abriendo mis dedos. A ver. A ver, enséñame tu fruta. ¡Qué sabrosa está esta fruta que el sauce le va a regalar a nuestro amigo! A ver, huélela. Huele muy sabroso. Es una fruta mágica que le va a dar mucha energía a nuestro cuervo. Y vamos a comerla. ¡Ah! ¡Ah! Una vez más. ¡Ah! ¡Qué sabrosa está esta fruta! Es mágica, es deliciosa, es la mejor de las frutas que he probado, dijo el cuervo. Y juntó sus manitos y le dijo una palabra mágica, una palabra que nosotros siempre usamos cuando hacemos yoga. Le dijo, Namasté. Namasté es una palabra que nos quiere decir que siempre nuestra buena intención, que siempre nuestro amor, que siempre nosotros vamos a estar con la otra persona. Y entonces, el cuervo que le había dicho Namasté al sauce, le enseñó también a cantar esta canción para que cuando él lo necesitara pudiera llamarlo diciendo esta palabra. Te voy a colocar la canción. Adi bo, adi bo, adi
Radhe, 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 Govinda Bolu. Radhe, 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 Govinda Bolu. Muy bien. Y de esa forma siempre estuvieron comunicados nuestros sauces con todas las aves de ese lugar. Y desde entonces siempre fueron amigos y fueron muy, muy felices. Y colorín colorado, el cuento del sauce se ha acabado. Y ahora, antes que terminemos y nos despidamos, yo te voy a llamar por tu nombre y tú vas a... ¡Chao, misita! ¡Chao, compañeros! Todavía no me vayas, porque te voy a llamar por tu nombre y me vas a decir presente, ¿ya? Tienes que decir presente. Si no, no te pongo en la lista. A ver, Ariana Basurco. No está bien. Presente, presente. Ah, presente, muy bien. Gerald Carvajal. ¿Dónde está Gerald? Presente. Muy bien, Gerald. Adriana Chávez. Presente. Muy bien, Adriana. Elliot Cruz. Presente, mi, soy Elliot. Muy bien, Elliot. Renata Samarés. Renata. Presente, Miss. Muy bien. Alejandro Soto. ¿Dónde está Alejandro? No está Alejandro. Ángela Tuto. Ángel, mi presente, soy Ángela Tuto. Soy Ángela Brunella Tuto Kiko. Muy bien. Esteban Berestein, ¿dónde está Esteban? Ay, ¿qué pasó con Esteban? André, André Coaguila. Presente, Mil. Presente, Mil. Nicolás, Nicolás Barragán, ¿dónde está Nicolás? Presente, Mil. Muy bien. Daniela Cayagua, ¿dónde está Daniela? Christopher Chura, ¿dónde está Christopher? Christopher, yo lo vi. Presente, Miss. Muy bien. Y Lincoln, Luque, ¿dónde está Lincoln? También me parece que lo vi por ahí. Presente. Muy bien, tienes que decir fuerte ese presente, que se note que estás con mucha energía. Presente, Miss. Miss. No, disculpe, yo soy Elio de primer grado, y Ariana también de primer grado. Sí, yo sé, ya te puse tu asistencia, no te preocupes. Igual yo. De segundo grado. ¿Dónde está Dayana? Mis, me voy a cortar, adiós. ¡Dayana! No está Dayana. ¿Dónde está Alessandro? ¡Alessandro Coronel! Presente, Miss. Muy bien. Alessandro. Perfecto. Luciana Flores.
Presente, mi, soy Luciana. Muy bien, Luciana. Silvana, bien. Presente. Muy bien. Alexander Llerena. Presente. ¿Dónde está Alexander? Matías López. Presente, mi. Muy bien. Fernanda Maldonado. Presente, Miss. Muy bien. Gino Pérez. Presente, Miss. Muy bien, Gino. Calef. Calef, ¿dónde estás? Yo te vi también, Calef. Ahí está, Calef. ¡Fuerte, Calef! ¡Tienes presente! Ahí está, ya lo veo a Calef, pero no lo escucho. ¡Muy bien! Entonces, a ver otra vez. Esteban Berastain. ¿No está Esteban? No está Esteban. ¿Daniela Cayagua? ¿No está Daniela? No está Daniela. ¿Dayana? Sí, presente, Miss. Ahí está Dayana. Muy bien. ¿Alexander Llerena? Alexander creo que también lo vi yo. A mí ya no puedo oír, ya no puedo. Presente, Miss, es que se me ha ido la conexión. Ya está, muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir. Me vas a decir namasté. Junta tus manitos. Junta tus manitos ahí bien fuerte. Namasté. 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 Adiós, me voy desconectando. Mis, nos desconectamos. Mis, nos desconectamos. Sí, hijos, ya se desconectan, tienen que ir a almorzar. Ah, chao. Bye, hasta bye. Luego. Bye. Bye, Elliot.